Namaskar. Hoy te quiero pasar una pequeña enseñanza, esta vez de salud. Uno se pregunta, entonces, esto aquí que enseña espiritualidad y habla de salud. La salud es muy importante. Y además, hay una conexión entre cuerpo, mente y espíritu completa. Entonces, si nosotros queremos controlar la mente, la parte burda de la mente loca que nosotros tenemos, necesitamos empezar del cuerpo. Y el cuerpo es el vehículo de la mente y la mente el vehículo del espíritu. Entonces, hoy te voy a dar una cosa muy sencilla, que toma un minuto al día y que te va a servir muchísimo. Estoy hablando de la limpieza de la lengua. Uno dice, la limpieza, yo me limpio la lengua todos los días. Yo cuando pregunto a la gente, dice, yo siempre me cepillo la lengua. Eso no es bastante. ¿Por qué? Porque la lengua, encima de la lengua, tenemos las papilas gustativas, que son como palitos, ¿va bien? Donde en la noche se van a poner las toxinas. Tú respira, inspira, expira, y estas toxinas se van a depositar encima de la lengua, ¿ok? Entonces, ¿dónde? Hay la papila gustativa, entonces la papila gustativa se llena de esta toxina. Cuando tú limpias con el cepillo, limpias solamente la parte superior de esta toxina, pero en la parte inferior, aquí abajo, no se limpia, se quedan allá. ¿Cómo lo limpiamos? Muy sencillo. En el Oriente eso se usa desde miles de años. A nosotros nunca nos han enseñado esto. ¿Cómo se hace con un limpia lengua? Esto aquí es un limpia lengua, un típico limpia lengua. Bien, una cosa muy sencillita, pero esto toda la mañana, no te quiero mostrar mi lengua, te raspa la lengua. No le va a pasar absolutamente nada, no es una cosa dolorosa, lo verás. Pero esto aquí tú no te lo encuentras en tu lugar, pero te encuentra esta. Sabemos qué es, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Te la pone allá y simplemente te raspa la lengua con la cuchara. ¿Ok? Tú verás que te encuentra. Es horrible. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son toxinas, son desechos. Entonces, en el momento que tú te vas a tomar un café, eso no es muy bueno. Pero digamos que tú lo haces. O tu desayuno, te comes otra vez esa toxina si tú no la eliminaste. Entonces, ¿cuál es la idea? Limpia tu lengua todas las mañanas. Es solamente en la mañana, no durante el día. Limpia tu lengua y verás que te va a gozar mucho más el sabor de los alimentos y además va a mejorar tu sistema digestivo porque no te va a poner un desecho otra vez en tu estómago.